Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Terminamos con los videos de expareja. Segunda quincena de septiembre. Se nos va septiembre, Cáncer. El tarot te va a responder qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso seguimos usando tarot egipcio, tarot Rider White, tarot Osho Zen, Lenormand y tu arcángel quincenal. Si querés lectura oráculo de gemas, metete en mi Instagram supernova-tarot, que siempre subo ahí contenido interactivo para que elijan la opción. Así que bueno, chusmé en el Facebook también, perdón, en Instagram, en Facebook tengo fanpage también, búsquenme con Supernova Tarot, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior si no lo hiciste aún. Te lo voy a pinchar ahí arriba. Igual siempre arriba salen todas las no notificaciones que subo con las recomendaciones de otro contenido que tengo, no es solo contenido de expareja, ¿sí? Si tu sol, luna, ascendente, Venus, son cáncer, este video es para vos y te recomiendo que conectes con ese mensaje que se adecúa a la situación que estás pasando, porque lo demás seguro es para otro canceriano o canceriana, así que se lo devolvemos al universo, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien. Corremos acá los oráculos. Así ahora mezclamos un poquito y sacamos. Sacamos de Norma. Bueno, la misma que estaba justo, mira, en el paño, el corazón. Súper falta de Norma, la dejamos acá. Vamos a sacar tres cartas Osho Zen esta quincena. También lo anterior lo hicimos así. Más allá de la ilusión, la participación y el renacer. Bien. Son tan asertivas las Osho Zen. Si te querés comprar un deck, un oráculo, te las recontra, súper recomiendo. Vamos a desplegar con Rider White Rosa Cruz. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo un video. Si me seguís por Facebook, bueno, eso, seguime, apretar el botón seguir. Compartir este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Te invito a los streaming, hoy 23 horas aproximadamente hago uno. Y dame tu apoyo con tu like, ¿okay? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos ahora con tarot de arcángeles. A ver, ¿qué arcángel tenés para esta quincena, Cáncer? Raziel. No sé si lo conoces, buscalo, googlealo, busca esa info para vos. Arcángel Raziel. Seguro va a estar súper conectado a lo que estás necesitando escuchar. Vamos a empezar con tu interpretación. Segunda quincena de septiembre, Cáncer. Los signos fuertemente involucrados son Piscis, Libra, Acuario, Tauro, Géminis, Escorpio, Aries. Bueno, esos serían los signos, igualmente como que ya seas cáncer, este video es para vos, ¿sí? Bien. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta de la indecisión.
que es los enamorados de los arcanos mayores o los amantes. Esta carta me da un mensaje súper fuerte, que quizás esta persona ya esté en pareja o ya esté conectando con alguien más, pero te sigue eligiendo. Seguí siendo como su elección uno, primera. ¿Bien? Más allá de que esté compartiendo el corazón con otro. Esto le genera una gran indecisión. Una gran indecisión. Me sale el caballo de copas. Todavía te lo entrega el corazón. Y le encantaría demostrártelo. Expresártelo. Sí, el caballo me habla del movimiento. Y me sale el 6 de oros acompañado del 7 de oros invertido. Habla mucho de cómo reprime sentimientos, cómo no los expresa por la situación actual. Que le encantaría, si pudiese, estar con las dos. Sería su escenario ideal. Si es que es esta tu situación, creo que es el momento indicado para partir la lectura en dos. Si hace mucho que te separaste, podría decirse hasta 3 meses, es muy probable que vuelvan a conectar y solucionen, porque hay mucha conexión sexual entre ustedes. Mucho fuego, muchas ganas de intimidad tienen ambos. Entonces, claramente van a volver a conectar. Si hace mucho que se separaron, quizás por infidelidad, porque tu ex se fue con otra persona, o porque, bueno, no pudieron sortear los inconvenientes, quizás hubo un exceso de celos o de un apego emocional muy grande, se ve. Es probable que también tengan conexión con sus ex, pero no se va a dar algo muy fluido. Diría que quizás un me gusta o, bueno, no una conversación fluida, eso es lo que no veo, ¿bien? Entonces, en cuanto a los sentimientos, esta persona claramente le encantaría expresártelos, pero hay una, llega a un punto de decir, bueno, no puede ser, por el momento no se puede dar esta comunicación. En cuanto a los pensamientos, otro caballo, el caballo de oros, el 6 de copas, el 3 de bastos, el regreso. La carta del regreso, la carta de decir, bueno, voy hacia adelante, quiero probar, quiero ver qué onda. Si estás en contacto cero, esta persona lo quiere quebrantar, eso dalo por seguro. Acá el 6 de copas me habla que tiene muchas ganas de verte, pero ya de manera romántica. Y después me sale el diablo de los arcanos mayores, que habla de las pasiones, así que no solo romántica, sino también pasional. Lo muestro para mi grupo de tarot, que después analizamos todas las lecturas y bueno, ahí está. Entonces, sentimentalmente hablando, esta persona sigue todavía súper conectada hacia vos y te elige, más allá de que o esté solo o esté con otra persona, o sola, ¿sí? Acciones a futuro, cáncer. Me sale el emperador. Esta carta realmente me baja las intenciones porque habla mucho del orgullo, de que también es una opción de por qué no tenés contacto. Eso pasa porque todavía hay que sanar. Acá me habla mucho de que todavía hay heridas que hay que sanar y hay que dejar que pase agua bajo el puente y que se lleve experiencias que no suman y, bueno, traigan, o sea, reaparezcan los recuerdos de las cosas lindas que pudieron vivir. El colgado también me habla, al invertido, me habla de una persona que todavía está trabada en el pensamiento, pensando que es como piensa y nada más, cerrada, cerrado. Si me hubiese salido así, te digo, ya está empezando a abrir la mente, a ver las cosas de otro punto de vista, de otra perspectiva, pero no, salió así. Ok. Bien. Carta Soyosen. Renacer. Participación. Más allá de la ilusión. El arcano mayor del juicio. Carta el corazón. Lenormand. El regreso. Es una lectura re positiva. Re positiva. Si esta quincena no se da, se da la próxima, pero en la inmediatez.
La expresión de sentimientos no tarda en llegar. El juicio es algo que está divinamente orientado a que pase. Participación habla sobre la conexión, tanto física como espiritual. El renacer habla sobre algo nuevo. Sobre la mansedumbre, sobre tomar las cosas de manera más tranquilo, más tranquila. Y que pronto algo se va a dar. Y acá se nota que nunca se dejó la conexión. Por más que cambiaron un poco de sintonía, porque cada uno ya evolucionó, está claro. Lo importante es saber que siempre evolucionamos, no involucionamos. Así que bueno, me encantó tu lectura. Si te tengo que dar un pronóstico, no sé, en la brevedad vas a tener conexión con tu ex. Cerré contra B. Me gustaría que esta carta no salga más, que salga, no sé, alguna carta más power, que vaya más para adelante. Pero mucho es copas. Donde hay copas hay sentimientos, hay emociones, cáncer. También vos sos emocional, sos signo de agua, así que también te veo en esta lectura. Espero que se te dé, si es tu anhelo de corazón. Déjame en los comentarios, cáncer, qué opinaste de esta lectura. A mí me encantó. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like. Y ya nos vemos en octubre con la primer quincena. Te mando un beso enorme, cáncer. Que tengas un lindo día. Chao.